Bienvenidos a nuestro programa Manualidades Productivas. Para hoy traemos un hermoso proyecto en paño lenci, el cual nos puede ayudar para decorar espacios que tengamos en nuestros hogares, en nuestras oficinas, en las instituciones educativas, o también lo podemos aprovechar para un regalo que queramos hacer para una celebración muy especial. Para eso traemos a nuestra tallerista Rubia Ponte, la cual nos dirá cuáles son nuestros materiales que vamos a emplear para este proyecto, el paso a paso y qué ganancias podemos obtener con este proyecto que vamos a realizar el día de hoy. Bienvenida Rubí, ¿cómo está? ¿Cómo está Blanquita? ¿Cómo me le va? ¿Qué proyecto traemos para el día de hoy? Bueno, hoy vamos a hacer una jirafa para un cuarto de un niño. Bueno, se presta para decorar muchos espacios. Sí, claro. Entonces vamos a necesitar paño lenci café, paño lenci amarillo, paño lenci piel, algodón siliconado, nuestros hilos que salen con el paño lenci, sí. Esfero mágico. Nos vamos a ayudar de este palito para rellenar, por lo que este tiene piezas pequeñitas. Muy pequeñita. Sí, señora, entonces es difícil. ¿Y ese palito cómo se llama, Rubí? Palito chino. Ah, ¿es un palito chino? Un palito chino, entonces se presta para rellenar estos espacios. Esas cosas pequeñas. Sí, señor. Necesitamos cinta, los ojitos, las perlitas. Estos botones van en la trompita, como formando los fuelles de la jirafa. Sí. Hilo y silicona para pegar nuestras manchitas. Ya, pues. Y vamos a aplicar también rubor, veo ahí. Y bueno, vamos a aplicar el rubor. Tijeras también vamos a necesitar, nuestro lápiz mágico, y obviamente tenemos nuestros moldes, los cuales ya los hemos sacado en cartulina y los vamos a cisnar en el paño lenci. Bueno, entonces comencemos, Rubí. Sí, señora, vamos a comenzar con el cuerpito. Más o menos, ¿qué cantidad de paño lenci utilizamos para este proyecto? Para el cuerpito se necesitan 25 centímetros de amarillo. Para la trompita, pues sí, es un pedazo muy pequeño. Algo pequeño. Algo pequeño. Que eso también lo venden en las tiendas de manualidades, así pequeñitos. Ah, sí, pues también podemos conseguir los pedacitos. Sí, señora, con mayor comodidad. No es necesario comprar el medio metro, no, el metro. O la cuarta. O no, la señora. Cuarta. Ah. Para iniciar, pues es económico la inversión. Ah, bueno. Entonces, bueno, aquí ya vamos a empezar a cisnar el cuerpito de nuestra jirafa. Rubí, ¿por qué no le recuerdas a nuestros televidentes qué es cisnar? Bueno, ¿qué es eso? Cisnar es pasar el molde a la tela, ya aplicarlo, y lo ponemos así sobre el paño lenci y lo empezamos a cisnar con nuestro esfero mágico. Nuestro esfero mágico. Entonces procedemos a hacer este. Ahí debemos recordar que como es un relleno lleva dos partes, sí, pero no lo debemos cortar con el mismo, sino tenemos que girarlo para poder hacer la otra parte. Sí, señora. Entonces aquí ya vamos cisnando, eso se llama cisnar, aplicarle el molde por todo el borde. Se puede también decir que a esto no se le hace aumento de costuras. Esto ya viene con... Tal cual. Tal cual. Aquí, tal cual como está el molde. Sí, podemos girarlo al contrario también para ahorrar paño lenci. Paño lenci. Porque si lo cortamos así, aquí nos va a quedar espacio. Ya nos queda espacio. En cambio así, pues sí queda un retacito muy pequeño. Entonces también tenemos que ir mirando que no se nos desperdicie el material. Exactamente. Sí, si señora. Se desperdicia, pues que sea lo mínimo, ¿no? Exacto, sí, señora. Porque eso después nos puede hacer falta para otro proyecto. Sí. Sí, entonces tiene uno que mirar. Toca buscar la economía. La economía por todos lados. Y si estamos cisnando nuestro material para hacer proyectos con mayor sí, razón. Sí, exacto. Entonces ya tenemos cisnada la parte del cuerpito. Sí. Y vamos a cisnar entonces la parte de atrás. Igual miramos para no desperdiciar material. Sí, señora. Y también cisnamos.
listo. Ya quedó esa parte y ahora miramos la otra. Aquí está, así, ahora esta otra. Para. Vamos a ver aquí. No. Aquí sí nos tocó. Nos toca como ir jugando como también, ir jugando, ¿no? Sí. Bueno, como este tiene más piecitas, entonces de esta parte podemos sacar la cabeza. Ah, las otras. El resto de piezas que son las más. Son las pequeñas. Las más grandes son estas. Son estas, ¿no? Sí, señora. Listo. Y de esta parte podemos sacar la cabecita. Las cosas pequeñas. Sí. Ah, sí. Sí, tenemos, acá. Sí. Y no se nos va a desperdiciar. Exactamente. Acá sacamos la cabeza. Esa es la cabecita. Sí, señora. Vimos, miramos, ¿no? Sí. Ahí. Listo. Y entonces aquí procedemos a cortar. Cortamos con tijera como siempre. Sí, sí, señora. Nos vamos bien por la línea de marcación, que no nos quede ningún piquito. Que nos quede lo más liso que se pueda, si nos va a quedar deforme. Sí, señora. Aquí vamos a cortar la otra parte de la cabeza. No nos queden ni con piquitos ni nada para que no nos quede. Y si quede. Nos queda uno, pues perfilamos. ¿Se llama perfilar? Sí, señora. Ah. Perfilar es redondear bien, que no queden picos. Como deforme ni nada. Exacto. Por ejemplo, mira, adrede hagámosle así. Sí. Entonces allá quedó un. Ahí quedó como un huevito. Exactamente. Entonces cuando decimos perfilar es volver a pasar la tijera y perfeccionar ese pedacito ahí. Y ya nos quedó. Ya nos quedó. Sí. Se puede corregir. Sí, señora. Entonces ya aquí unimos las dos partes. Y así hacemos con todo ese proceso con las piezas de la jirafita. Sí, señora. Acá colocamos esto. ¿Qué se hizo, señor? Y aquí ya tenemos ya todas las piecitas cisnadas. Y ya tenemos todas las piezas ahí listas. Ya tenemos todo listico. Son la cabecita. Cabeza. Esto sí tiene hartas piecitas pequeñitas. Sí, señora. Cabeza, el cuerpito, la parte de adelante que van las paticas y el tronco. Sí. Tenemos la parte de atrás, paticas y su colita. Tenemos lo que es la trompa, las orejitas. Ah, esas son las orejitas. Sí, esas irían así. De una vez aquí vamos como mirando. Ahí se va viendo la forma. Como va viendo, sí. Tenemos los cachitos, que son estas piecitas. Los cachitos. Los cachitos. Veo que aquí toca coser harto. Sí, señora. Y los casquitos. Ah, sí, para decorar las paticas. Sí. Para las paticas y lo mismo para las manos. Esta jirafita lleva hartico trabajo. Sí, señora, lleva hartico trabajo. ¿Y cuánto nos podemos hacer? ¿Cuánto tiempo nos podemos demorar decorando, haciendo esta proyecto? Más o menos día y medio, porque es muy dispendioso. Cortar las manchitas, trabajo. Sí, se toca cortarla una por una y se van más o menos 45 manchitas para nuestra jirafa. Sí, porque ella lleva por delante, por detrás y en la carita.
O sea, hasta eso toca tener contado, las manchitas. Sí, 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 más o menos. Puede uno cortar más, es mejor que sobre y no que nos falte. Sí, señora. Y esas manchitas toca cortarlas, ¿qué, una por una? Una por una. Esto no hay molde ni nada, sino de acuerdo a la creatividad que uno tenga, le va dando la forma. Sí, señora. Sí. Veo. Sí, entonces aquí dejamos las manchitas, que estas sí las vamos a pegar una por una con silicona líquida, porque pues, si las cosiéramos nos demoraríamos demasiado tiempo. ¿Van pegadas con silicona líquida? Sí, señora. Bueno, entonces aquí ya vamos a empezar a... Listo, Ruby, comenzamos a coser nuestras piecitas. Y ahí vamos a comenzar, ¿por qué? Podemos empezar por el tronquito. ¿Por el tronquito? Sí, tronquito y casquitos. ¿Y los casquitos? Entonces vamos a pegar primero los casquitos. Con nuestro truquito del... La argollita para no hacer el nudito. El nudo, sí, señora. Como los casquitos son cafés, entonces colocamos hilo café. Sí, señora. Que sea el tono del... que vamos a usar en este momento para elaborar el cuerpito. Entonces aquí miramos que las dos piecitas casen. Coinciden. Sí, señora. Aquí podríamos bien sea poner un alfiler o hilvanar. Hilvanar es pasar basticas largas para que la pieza no se corra, porque a veces ponemos un alfiler pero nos podemos picar. Ah, sí. Entonces, pongamos, no, yo lo voy a tener así con la manito o les voy a enseñar cómo sería así, así iría el alfiler para que no se corra. Pero cuando uno está empezando es mejor hilvanar. Sí, porque si no corre riesgos de que se chuse los dedos. Exactamente. Sí, y aquí empezamos con puntada máquina. Puntada máquina. Sí. Adelante y atrás. Y nos toca recordar que no hacemos nudos, sino que nos... hacemos el argollito. Con las argollitas que trabajamos. Sí, señora. Y aquí ya vamos a hacer la... Ahí está el hilo doble, ¿cierto? Sí, señora, sí. Se coge una hebra sencilla, pero se dobla. Se dobla por la mitad. A fin de tener la argollita. Sí, de pronto uno utilizará que el hilo quedará como en cuatro. Son muy gruesos, uy, ¿cierto? Sí, demasiado grueso, sí. Eso ya sería para otra clase de... De proyecto. Sí, señora, que sea muy grande y que tenga que ser el hilo fuerte. Pero estos proyectos son, pues... pequeños, para niños o para decorar, sí, espacios. Y delicaditos. Sí, entonces no se vería bastante como feo, como muy burdo. Como burdo, ¿cierto? Sí, señora. No adecuado para la figura. Exacto, sí, también toca mirar todas esas cosas que tienen que ser pulidas. Claro. Es más, cuando pegamos algo pequeñito se hace en una sola hebra para que el bordado quede más delicado. Aquí toca ir mirando, ¿cierto? De acuerdo, sí, a lo que vamos, sí, sí, elaborando, sí, que nos quede bien. Sí, ahí ya quitamos el alfiler porque pues ya llevamos más del... De la mitad. De la mitad y ya vamos a terminar acá. Listo. Entonces aquí, como ya lo tenemos acá, entonces podemos ir pegándolo de una vez. Bien, aquí, por ejemplo, sobra un poquitico. Sí. Que es mejor que sobre y no que falte. Entonces, entonces lo perfilamos. Ah, con la tijera. Sí, señora, sí. Ya quedó. Ya. Y lo empezamos a unir a la parte de atrás. En puntada filete. Puntada filete o ojal. Y ahí nos va quedando nuestra primera manito con el casquito. Siempre mirando que cojamos las tres telas, en este caso son tres. Que no nos va a quedar una, nada suelto. Esta y la parte de atrás. Son tres. Sí, señora. Siempre tenemos que fijarnos en eso, ¿cierto? Sí, sí. Que puede suceder que nos quede alguna tela sí, suelta. Sí, sí puede suceder si uno no está bien como
concentrado en lo que está haciendo. A veces por afán llega uno a agarrar la primera, sí, y no alcanza a agarrar la segunda. Queda suelta. Sí, queda suelta ahí en el por relleno. Por ahí se empieza a desbaratar. Y sí, y cuando la vamos a rellenar es cuando vemos el defecto. Ah, y toca que arreglar. Sí, sí. Porque si no, ahí nos queda, sí, eso abierto y por no, ahí se sale el material. Exactamente. Y pues el cliente lo va a rechazar porque, claro, lo va a ver. Con un defecto. Sí, señora. Y ahí seguimos todo hasta terminar el casquillo. Sí, señora. Y de pasada nos queda decorada la parte de atrás, ¿no? Porque sí, queda cafecita. Sí. Y se ve pues más vistoso. Sí. Vistosa la jirafita. Ya casi terminamos. Ya. Listo, ya terminó. Ya, entonces aquí rematamos. Hacemos las dos vuelticas y la metemos por acá. Por detrás. Sí, señora. Y otra vueltica. Y tratamos de que todo el hilo quede allá, sí, adentro. Sí, sí, ahí, la mayor ¿sí parte puede? Sí se puede. Y ya quedó lista nuestra manito. Entonces aquí podemos seguir, les voy a enseñar a hacer la trompita. Bueno, sigamos con la trompita. Con la trompita. La trompita, este hilo, si es fuerte, es grueso, no lo debemos poner doble. Va sencillo. Este va sencillo. Y ¿Este es hilo curúa es más fuerte que ese café? Sí, señora. ¿Y este es especial para muñequería en piel? Ah. Entonces por eso viene el calibre más, es más gruesito y es más fuerte. Ah, entonces no es necesario colocarlo. No, señora. Sencillo. Entonces lo vamos es sencillo trabajar. Y con el nudito. Ah, con nudito. Sí, señora. Ahí. Ah, no. Ahí no podemos utilizar la argollita. No. Aquí sí no. Aquí sí nos tocó el nudito y esconderlo. Entonces yo siempre empiezo por la mitad. Escondo el nudito. Y empezamos a hacer nuestra punta de barrilete. Y ahí toca lo mismo, hasta sí, cierto punto para, sí, poder rellenar, rellenar, porque esa también va a rellenar. Sí, señora. El nudito famoso, ya. Ah, pero soltó fácil. Sí. Y así damos hasta terminar toda la trompita. Sí, señora. Ella va cogiendo formita, ¿no? Uh-huh. Sí, señora. Sí, eso. Bueno, Rubí, para este proyecto, ¿qué inversión debemos hacer y qué ganancia podemos obtener? Bueno, para esta jirafita se van más o menos 20, 25 mil pesos. ¿Para los materiales? Para los materiales y los adornitos y todo eso. Toda la decoración, sí, que señora, hay que hacer. Y también le podemos ganar el 200%, o sea, también se podría vender este muñeco en 60. En 60 mil. Sí, ya si le integra otros arreglos, otros decorativos, pues va cambiando la ganancia, sí, señora. De todas maneras, de todos esos materiales que compramos para hacer esta jirafa, nos va a sobrar material, ¿cierto? Sí, señora, sí. Y podemos ir guardando para los otros proyectos. Exactamente, que tengamos que hacer. O si le mandan a hacer una otra, pues ya tiene para la otra. Para la otra. ¿Y en pañol en sí qué cantidad de necesitamos para hacer esta jirafa? 25 centímetros del amarillo. 25 de amarillo. Del piel,
Si es un retazo pequeño, no se consigue en el mercado más pequeñito, sino más o menos un pedacito así. Y el del café tocaría comprar como un octavo, por lo que tenemos que cortar tanto... Por las manchitas por las y manchitas, todo. Manchitas, entonces toca comprar un poquito más. Sí, hay que hacerle los cachitos, sí. Las manchitas, los casquitos. Exactamente. Entonces pues ahí se va utilizando material. Sí, señora. De todas maneras, de ese que compramos nos queda, ¿cierto? Sí. Sí, señora. Lo que sí nos toca es como ir mirando de qué forma vamos cortando para Exacto. que no se desperdicie material. Sí, y lo que tiene el paño Lenci es que no tiene, se puede coser tanto por lo ancho como por lo largo, no hay problema. Ah, no hay problema. No, como sería como otra tela elástica que sí hay problema. Tiene uno que saber sí, por dónde la cose. Sí, tiene que saber por dónde lo cose, en cambio en este no hay ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente, se puede coser a lo ancho y a lo largo. Vamos aprendiendo cositas, ¿cierto? Sí, sí, señora. De todo vamos aprendiendo sí, acá. Las manualidades tienen muchos truquitos, muchas maneras de hacer. Entonces, mira, llegamos hasta acá y ya queda lista para rellenar. Para rellenar. Sí, entonces aquí seguiríamos con una orejita. Para que vean cómo se hace. Cose la orejita. Sí, señora. Esas orejitas no van rellenas, ¿cierto? No, no, señora. ¿Y cómo hacemos para que nos quede así como arrugadita, ya, como por dándole eso la formita? La vamos a hacer para enseñarles cómo se debe hacer. Ya. Todo tiene su truco y sí, su señora, forma de hacer exactamente. Diferente, ¿no? Y lo mismo, debemos ponerlas al pie para mirar que nos queden parejas. Si no, quedaría una al derecho y otra al revés. Toca. Para que queden parejas es que queden hacia el mismo lado las sí, curvas, muy, ¿cierto? Muy, exactamente. ¿Algo así? Sí, y lo mismo la costura. Las tenemos que coser igualito. Si no, quedaría esta al revés. De la misma forma. Una pero al derecho al revés, y otra al exacto. revés. Exacto. Y se va a ver feo, sí, claro. Sí, señora. Claro, porque usted por un lado la ve. Sí. Si la ve de frente, pues por un lado le ve la costura y a la otra oreja le va a ver otra. Entonces sí, se va a ver. Exacto. Tiene que ser parejo. Sí. Igual. Sí. Y ahí seguimos con nuestra puntada ojal. Ojal, o filete. O filete. Sí. Sí, es la más usada en paño Lenci. Pues la que es la mejor que... Y le da decorado y todo, sí, ¿cierto? Sí, exacto. Es una puntada decorativa y de buena presentación del producto. Se ve bonita. Sí. Eso es rápido. Más que ya Ruby tiene ya, experiencia, entonces sí, lo hace rápido. Sí, la práctica. Hace al maestro, dicen sí, por ahí. Sí, eso ¿no? dicen, sí. Y yo creo que sí, a medida que va haciendo uno las cosas, pues va cogiendo la agilidad. Sí, sí, señora. Para hacerlas. Y es bonito trabajar con Lenci. Sí, es bonito. Sí. Y es un material suave, no es duro. No. Como fácil de trabajar, ¿cierto? Sí, y también toca saberlo conseguir, porque es que hay a veces, como en todo, como que lo sacan, se puede decir, chiviado. Entonces, ¿también se consigue así? También, sí. Entonces ese se conoce porque es como acartonado, como duro, no así flexible como este. Entonces toca tener cuidado. También toca saber sí, dónde se, saber dónde se compra. Sí, sí, señora. Hasta en eso. Sí. Entonces aquí ya vamos terminando nuestra orejita. Sí. Entonces llegamos a donde tenemos que hacerle. Entonces aquí se hace un como un rematico para que no se nos... Y aquí hacemos este prense. Ah. Y lo cosemos de esta manera. Ah, de una vez antes de cortar sí, el hilo. Sí, se le hace el prensecito. Se hace el prensecito. Sí, se le hacen dos, tres puntaditas. Puntaditas para que quede lista para y después. Y cuando abrimos la orejita, pues quedó con la formita. Exacto. Ah, mira, aquí mira. Está la forma de la orejita. Entonces aquí, pues no cortemos este hilo para después pegarlo a la cabeza. Esa es lo que le quería enseñar de la orejita. De la orejita.
Sí, señora. Bueno, y ahí ya quedó aquí con su formita. Exactamente. Entonces seguimos cosiendo la cabeza. Este hilo amarillo sí es delgado, ¿cierto? Sí, este sí es delgado. Entonces lo colocamos doble. Sí, señora, este sí. Y más o menos larguita, como tratando de mirar la figura para que no nos quede con... No nos toque cambiar de hebra. Y ahí de pronto no podemos correr el riesgo que se nos enrede y se nos... No, no está muy larga. A menudo. Pues es que... ¿No está muy larga? No. No, y es que el nudo se hace en pequeñas hebras, en... Ah, sí. Es difícil esto porque en todo cualquiera es... que esté trabajando, sí, no señora, se le arma, ¿no? Sí. Ah. Bueno, entonces aquí empezamos con la cabecita. De todas maneras también es la práctica, ¿no? Sí. Entonces aquí la argollita. Bueno, Rubí, vamos a un corto y ya regresamos. Listo. Y no olviden de nuestros cursos. Pueden llamarnos al 310-70, al celular 322-241-8546. O en nuestra página web www.santel.info. O pueden enviarnos sus preguntas al correo santeltv@gmail.com o en YouTube Santel TV. Bueno, continuamos con nuestro programa de manualidades productivas. Y no olviden nuestros cursos, pueden llamarnos al 310-70. Al celular 322-241-8546. También pueden vernos en nuestra página www.santel.info o pueden enviar sus preguntas a santeltv@gmail.com o en YouTube Santel TV. Bueno, Rubí, ¿cómo vamos con nuestra jirafa? Bueno, ya vamos terminando de coser el cuerpito, ya está la cabeza, la trompa, las orejitas, está ya con el prense que les enseñé, sí. Los cachitos y el cuerpito. Listo. Entonces aquí avanzamos y empezamos a rellenar nuestro muñeco. Ahí ya terminamos de coser y vamos a empezar a rellenar, sí señora. Para eso utilizamos el relleno silicona. Y ahí como siempre la piecita es como grande, entonces debemos como dejar un espacio. Sí señora, sí, para rellenarlo. Bueno. Y todas estas partes de aquí, de donde están los casquitos, ya todo está fileteado, sí. Y con la puntadita máquina y listo para su relleno. Pues aquí, entonces ya quedaría esta partecita por acá, rellenamos. O sea, empezamos por este lado, sí, a rellenar. Sí señora. Entonces empecemos como una muestrica acá. Entonces acá si nos podemos ayudar con el palito. Ah, para eso es el palito. Sí, señora. Sí, señora. Para ir empujando. Sí, entonces queda mejor el relleno del muñeco. Sobre todo en estas partecitas que son arqueaditas o... Y pequeñitas, ¿no? Sí, sí, señora. Ay, se voló. Salió corriendo. Bueno, así es la guía para rellenar este cuerpito, y así sucesivamente. Entonces, como aquí tenemos magia en la televisión, aquí ya tenemos más adelantado nuestro muñeco. Ah, ya está casi... ¿Listo? Sí, ya casi listo. Y ahí que ya seguimos cosiendo y mirando si nos falta de pronto más relleno. Exacto, sí señora. Entonces, continuamos con nuestra cosida. Sí señora, acá hundimos para que nos deje coger las dos partes de la pierna, para que quede parejita. Aquí le podemos echar un poquito que hace falta. Va uno mirando y se siente como suave. Sí señora. Entonces por eso toca y picarlo. Como un vacío. Ah. Entonces aquí le da otro poquito, puede ser pequeñito, y aquí ya con esto finalizamos, terminamos de coser y rematamos.
Ahí ya quedó listo. Sí, señora. Ya es relleno. Sí, ya. Y ya casi terminamos. Sí, sí, señora. Aquí ya terminamos la parte de atrás de nuestra jirafa. Bueno, Rubí, para este proyecto, entonces, ¿qué inversión debemos hacer y qué ganancia podemos obtener? La inversión son 20 mil pesos. 20 mil pesos. Sí, señora. Y ahí nos cubre todos los materiales, sí, para realizar, sí, nuestro proyecto, que es la, sí, jirafa. Sí, del amarillo le necesitamos 25 centímetros. Del café pueden ser un octavo de paño Lenzing, por lo que se va mucho en las manchitas. Ah, por las manchitas. Sí, señora. Necesitamos. Sí, ahora vamos a terminar esta piernita. Esta también ya está llena. Casi listo. Sí, señora. ¿Y qué ganancia podemos obtener? El 200%, que está representado en 40 mil pesos. 40 mil pesos. Sí. O sea, que ganaré. Y nos quedan materiales, o sea que la ganancia es mayor. Claro, sí. Porque ahí podemos, y desde que sepamos cortar las figuras o las partes, sí, bien, ¿no? Y ir aplicando para cuando cisnemos, sí, no desperdiciar el material. Sí, ir buscando de qué, uh-huh, forma vamos cortando que se desperdicie, sí, señora, en la menor cantidad. Sí. Ese ya no es necesario echarle más. No, ya está lista. Relleno. Sí, señora. Ay, esto suele pasar. Claro. Y ahí terminamos. Sí, señora. O sea que ya podemos empezar a armar. Sí, claro. Pues aquí rematamos bien, nos vamos por la costura, otra costurita y salimos por este ladito, o sea, se pierde la hebra. Pero ahí no corren los riesgos de que se desbarate. Nada, no, señora. Entonces aquí podemos ir pegando para y ya enseñarles vamos pegando. Cómo, sí, entonces aquí sacamos una hebrita larguita para darle unas dos vuelticas para que nos quede bien pegado. Sí, porque como es para los niños, sí, ellos tienden a desbaratar todo. Sí, entonces tiene que ir bien reforzado. Bien reforzado. Entonces colocamos nuestro muñeco así que las paticas queden equidistantes con el cuerpo y empezamos a unirlo por este lado. Ahí tenemos nuestra argollita. Utilizamos nuestra argollita. Sí, señora. Toca como reforzar bien, ¿cierto? Sí, señora. Sí, esta parte. Y el ideal es que vaya por todo el contorno. El contorno, sí, señora. Para que quede bien reforzado, uh-huh, y no corramos, sí, peligro. Se le puede pasar la costura tres veces. ¿Tres veces? Sí, señora, para que quede bien. ¿Y ahí cómo hace? ¿Llega uno, digamos, hasta acá y se devuelve otra vez? Sí, señora. Ah. Entonces aquí tenemos fuerte. Sí. Para. Vamos uniendo. Sí, señora. ¿Y hasta qué parte va cosido? Ya le digo hasta qué parte. Que quede lo más pegado posible. Lo más, ¿cierto?, pegado posible, sí, señora. Aquí nos devolvemos. Más o menos hasta esa parte. Y nos devolvemos. Por ahí mismo. Por ahí mismo. Hasta donde comenzamos. Sí, señora. Y si uno quisiera hacerle otra tercera. Mejor, lo mismo. Sí, es lo mejor. Ah. Para que quede bien pegada y bien fuerte. No se vaya a desbaratar. Sí, exacto. Fácilmente. Uh-huh.
Ay, yo la voy a poner a trabajar. ¿Sí? Claro, sí, señora. Su merced puede ir. ¿Qué me toca hacer? Va cogiendo las manchitas y le va aplicando un puntico de silicona. Que puede ser así. Poquita, ¿cierto? Sí, señora. Así, la esparce. Y las vamos teniendo aquí mientras yo voy terminando de pegar el muñeco. Bueno, ¿a todas esas manchitas? Sí, señora, a todas. ¿Y eso no se secan ahí? No, señora. Eso es lo que tiene la silicona fría, que uno la puede dejar ahí. Puede inclusive corregir en el sitio donde no... ¿También? Sí, señora. Y no hay ningún problema. No se seca. Es pega diferente. Total, sí, igual que... Sí, es diferente con a la silicona líquida. Caliente, perdón. A la silicona caliente. ¿Y eso va secando ahí? Sí, señora. Las figuritas están muy pequeñitas. Sí. Y se le pegan a uno en los dedos. Sí. Las manchitas. Entonces, por eso es que un trabajo manual nos toca cobrarlo bien. Claro. Porque tiene trabajo. Sí. Y mucha dedicación. Sí, señora. Y aquí ya me volví y aquí rematamos. ¿Ya terminó de rematar ahí? Sí, señora. Listo, acá ya quedó pegado el cuerpito. Ya ahí nos quedó. Sí, ahora seguimos con la trompita y la cabeza. Perdón, me la puse a trabajar. Eso está bien. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es pegarle los botoncitos a la trompita. Aquí la trompita. La trompita ya está lista y necesitamos hilo. Piel para pegar. Ahí no sacamos la hebra muy larga, ¿no? No, esa es pequeñita. Por lo que solamente para los ojitos. Para las naricitas. Ah, para la naricita, perdón. Sí. Sí, sí. Y para pegarla de una vez a la cara. Ah. Con esa misma hebra. Entonces acá vamos pegando los. La naricita. Y le da como la formita. Y ahí lo hundimos para crear una expresión. ¿Un solo punto? Sí. Como los ojitos. Sí, y se hunde. Ah. Y la sacamos otra vez acá para asegurarla. ¿Cuántas pasadas se puede hacer? Dos. Dos pasadas. Sí, ahí queda fuerte y aquí ¿y apretamos. ¿Y con ese mismo punto colocamos la otra? Sí, señora. Con esta misma hebra. Colocamos el otro botón, nos vamos aquí por el revés y salimos al otro punto donde vamos a poner el otro botoncito. Bonito, ¿no? Sí, y decorativo, le da más vida, le da vida sí. Al proyecto. Y trabajamos con un solo punto. Exactamente, sí señora. ¿Qué cantidad de manchitas le colocamos a nuestra jirafa? Bueno, yo conté y más o menos son 45. ¿45 manchitas? Sí, señora. Ahí para divertirnos un ratico. ¿Un ratico? Sí, señora. Sí, porque como son piezas bien pequeñitas. Sí, exacto. Aquí ya vamos a colocar nuestra trompa. Entonces se mira y más o menos a esta altura de la cabecita, como dejando un dedo, sí. Se coloca la trompita. La trompita. La pegamos con el mismo hilo con que pegamos los botoncitos. Entonces aquí por detrás. Mira. Y se hace lo mismo varias pasadas. Exactamente, sí señora. Para asegurarla bien. Que no se les vaya a desprender. Sí señora. Y llegamos a un punto y nos devolvemos otra sí, vez. Exacto, para reforzarla.
¿Pero ahí se hace todo alrededor? No. Alrededor de la, un poquito de la trompita, sí, de la toca trompita. Así. Ah, sí, claro. Para que quede bien seguro, sí, y no se nos desbarate. Sí, señora. O se suelte. Uh-huh. Ah, eso sí toca. Sí, eso sí toca, así como pegamos el cuerpito. Sí. Esto también tiene que ir seguro. Ah, claro. Y como los niños. Sí, ellos tienen manitas ellos creativas. Ellos investigan todo. Sí. Ellos tienen manitas creativas, entonces. Mejor asegurar bien las cosas. Sí. ¿Y ahí qué? ¿Nos llegamos al punto y nos devolvemos? No, ya, ya le di dos vuelticas. Sí, señora. Ah, entonces aquí no hay ya, necesidad. No, ya voy a rematar. Y vamos a colocar los ojitos. Ahí van los ojitos. Sí, señora. Ahí nos toca cortar y... Sí, aquí ya toca, ya rematamos. Y enhebramos con... con negro. Hilo negro, el argelino, para pegar los ojitos. ¿Y los ojitos son qué? Perlitas. Perlitas. Sí, señora, perlita número 6. ¿Número 6? Uh-huh. Sí, porque ese es el tamaño del ojo. De esta, para esta, uh-huh. Para este proyecto. Porque hay desde el número 1. Y a medida que va cambiando de número, pues va aumentando el volumen. Sí, señora. Uh-huh. Bueno. Entonces aquí vamos a pegar nuestros ojitos. Más o menos miramos, puede ser así, y en un solo punto. ¿Lo mismo, un solo punto? Sí, señora. Ah, es que esos ojitos son bien pequeñitos. Sí, esos no son tan grandes. ¿Y ese es número qué? 6. ¿Número 6 para ese ojito? Sí, señora, para este tamaño de muñeco. Ah. Si quisiéramos colocarle un ojito más pequeñito, pues sería menor. ¿Sale? Tenía que ser más pequeño el muñeco, porque se ve... Ese es el que está para, ese para tamaño. Este tamaño, sí, señora. Sí, se vería como rarito. Sí. Muy pequeños los ojitos. Uh-huh. Sí, señora. Bueno, y un tarrito de silicona como este, ¿para qué cantidad de manchitas nos alcanza? Ah, no, eso sí alcanza para muchísimas, porque ¿sí? Eso rinde mucho, sí, señora. No se necesita aplicar mucho, ¿cierto? No. Un poquito. Sí, es un poquito nada más. ¿Y no corremos riesgos después de que se nos desprenda? No, señora. No, eso se queda. ¿Ya cuando pega, pega? Sí, señora. Sí, ese sí, no. ¿Y estas manchitas cómo las cortamos, Ruby? ¿Todas tenemos como un molde? No, esas no tienen molde, sino pues uno va mirando como una jirafita cómo son sus manchas y más o menos las ¿qué? Las corta. Uno les va dando como la forma. Sí, señora, exacto. O sea, ya es creatividad de uh-huh. uno cómo las corta. Sí, exacto. Y más o menos para tener esa medida. ¿Pequeñitas? Sí, pequeñitas. No muy grandes. No. Entonces aquí vamos a hacerle también las cejitas. ¿Con el mismo hilo? Sí, señora. Ah, ya quedó nuestra jirafa con ojitos. Ya. Y pasamos sí. Al otro lado para hacer la otra cejita. Sí, exacto. Así. Más o menos miramos que nos quede como igual. Y lo mismo utilizamos el solo punto que tenemos. Sí, el puntico. Sí. Aquí nos queda un poquito más cortica, entonces mejor corregimos de una vez. Sí, nos toca mirar que nos quede como sí. Igual. Sí, señora. Porque si no se ve raro. La silicona líquida tiende es como a sacarle mucha hebrita, ¿cierto? Sí. Uy, sí, bueno. Bueno, aquí ya, aquí rematamos.
y vamos a poner las orejas. ¿Vamos a colocar ya las orejas? Sí, señora. ¿Qué se me hicieron las orejas? Ahí está. Se me perdieron. ¿Están bien guardadas? Sí, entonces más o menos acá, a esta altura. Entonces acá vamos por el revés. Por la parte de atrás. Sí, señora. Y con puntadita también filete. Oh, Dios. Sí. No habíamos comenzado. No. Eso pasa. Gajes del oficio. Sí, señora. Mejor cojamos otra hebra, porque si no ahí no nos rinde. No nos queda. No. ¿Y esa hebra de hilo es que una sola con una sola? ¿O va doble? Va doble. Va doble. Va doble. ¿Y vamos a utilizar la argollita? No, aquí como ya estaba lista, tiene nudito. Ah. Ya. Eso. Entonces acá la pegamos en la pura costura. Con puntada filete. Y ahí no importa que se nos vea el nudo, porque ahorita la vamos a asegurar. Ajá. Y el nudo va a quedar escondido. ¿Ah, sí? Sí, señora. Entonces cogemos la orejita para que quede así paradita con la forma. Sí. Entonces devolvemos y agarramos. Entonces aquí se tapa. Cualquier imperfección, sí, señora. Y el nudo, cualquier defecto que tenga por ahí. Listo. Y aquí rematamos. Y ya rematamos. Sí, señora. Y lo mismo hacemos con la otra orejita. Sacamos la orejita por acá. Y pegamos la otra. Ahí sí nos toca cortar y sí, colocarla. Sí, señora. Sí, por lo que esta no tiene todavía el prensecito. Ah. Si tuviera el prensecito, habíamos podido cruzar por sí, dentro. Sí, señora. Exacto. Ya. Entonces aquí esta nos queda así. Pero ahí nos toca hacer primero el prense. Sí. Entonces hacia adentro. Ahí hacemos el prensecito. Sí. El nudo ahí queda escondido entre las dos telas. Sí. Listo. Y la pegamos a la misma altura de la otra. Toca buscarle la misma altura. Sí, señora. Es como cerca al cachito. Al cachito. Y ahí pegamos. Sí, señora. Y ahí pegamos. Sí, y ahí volvemos a hacer el mismo procedimiento. Con arriba y abajo escondemos la costura. Sí. Y el nudo. Para que no se vea. Bueno, Ruby, vamos a un corto y ya regresamos. Y no olviden de nuestros cursos, pueden llamarnos al 310-70, al celular 322-241-8546. O también pueden vernos por la página web www.santel.in. O todas sus preguntas las pueden enviar a santeltv@gmail.com o en YouTube Santel TV. Bueno, continuamos con nuestro programa Manualidades Productivas y no olviden de nuestros cursos. Pueden llamarnos al 310-70, al celular 322-241-8546
o también pueden vernos en la página web www.santel.info. Todas sus preguntas nos las pueden enviar al correo santeltv@gmail.com o en YouTube Santel TV. Rubí, ¿cómo vamos con nuestra jirafa? Bueno, ¿qué ha pasado? Ya estamos pegando nuestras manchitas. Uy, ya le pegó manchas y todo. Claro, toca para que se vea linda. Esa jirafa está bien hermosa. Aquí peguémosle otra manchita que falta. Lleva hartas manchas esta jirafa. Sí, señora. Para que se vea como la original. Como la original. Sí, y aquí pongámosle otra. Y listo. Ya terminamos con las manchas. Ahora vamos a bordarle la boca. ¿Y la boca cómo va a bordar? Con hilito rojo y con cordón. ¿Con cordón? Sí, señora. ¿Y ese hilo es delgado? Este es el hilo delgadito. O sea, que lo colocamos en doble. Doble hebra y con argollita. ¿Con argolla? Sí, señora. Hacemos nuestra boquita. Ya está marcada. Ya la cisnamos con el mágico. Y vamos a hacer el cordoncito. Con argollita. Sí, señora. No pasó nada. No. Se ve bonita. Sí. Y rojo, ¿no? Sí, señora, para que resalte la boquita. Sí. Ay, Dios. Y nos vamos aquí por la puntada que ya hicimos. Sí. ¿Para rematar? Sí, señora. Para tratar de esconder la hebra. Se ve bonita esa boca. También lleva rubor. Sí, señora. Aquí. ¿Este rubor qué color es? Color durazno, el que usamos las damas en el maquillaje. Entonces se le echa en la naricita bonito. Y aquí a un ladito. En la carita. Sí. Ya. Y para terminar, le vamos a hacer un moñito. Ya va quedando nuestra jirafa. Sí. Bueno, Rubí, yo quiero que nos recuerde cuál es la inversión que debemos hacer para este proyecto, qué ganancia podemos obtener. La inversión son 20 mil pesos. 20 mil. Sí, señora, de los cuales de ahí nos quedan materiales para hacer otro proyecto. Sí. O sea que la ganancia es doble. No doble, sino dos veces más el valor invertido. Ya. Y nos quedan materiales, o sea que va a ser un poquito más la ganancia. Claro. Entonces aquí ya. O sea que nuestra ganancia podemos cobrar unos 60 mil pesos. 60 mil pesos, sí, señora. Y lo mismo, las puntas de la cinta las cortamos en diagonal para que no se nos desbarate. Exacto, para que no se deshilache. Y la pegamos con hebra. ¿Sí? O también la podemos pegar con un poquito de silicona. Ah, también puede. Sí. Decida salir. Y ahí no corremos de pronto peligro que se nos caiga. No. Ya cuando queda pegada. Sí, señora. Sí. Y la ponemos en la orejita. Qué bonita. Pues hay que, también le podemos echar un poquito de rubor en la orejita. Para darle como el volumen de la orejita. Sí. Y como más vida. Sí. Lo echamos acá. Listo. Ahora sí ya quedó nuestra jirafita terminada. Lista para que
decore un sitio como para un niño. O también lo podemos utilizar como para un regalo. También especial, ¿no? Un regalo, decoración de una habitación, un jardín infantil. Tiene muchos usos. Sí, señora. Sí, ahí está nuestra jirafita. Listo. Quedó muy bonita, Rubí. Sí, señora. Y fácil, pues tiene su trabajo, ¿no? Sí, tiene trabajo. Pero es algo muy llamativo. Muy y decorativo. La inversión es poca y la ganancia es muy... Siempre se recibe. Sí, señora. Entonces aquí ya perfilamos, le quitamos todos los sobrantes que tiene. Por la silicona, ¿no? Sí, señora. Sí, porque eso siempre queda pedacitos pegados. Entonces es mejor limpiarla que quede muy bien. Sí, señora. Y ahí sí toca a mano, quitarlo. Sí, no hay eso otra sí, forma. Sí, ahí sí no se puede de otra manera. Queda muy bonita nuestra jirafa. Sí, ahí quedó ya, ahora sí ya limpia y corregida. Listo. Bueno, Ruby, muchas gracias por habernos enseñado este proyecto tan hermoso el día de hoy. Y agradecerte por todo lo que nos enseñas y aprendemos a diario. Bueno, y para todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado y hasta una nueva oportunidad. Thank you.